Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en un centro de investigaciones en la ciudad de Candelaria, departamento del Valle, y es el centro de investigaciones de La Tupia, que pertenece a la compañía Bayer. Vamos a hablar hoy de un cultivo importantísimo para la economía mundial y es el cultivo del tomate. Un cultivo que tiene que cumplir muchas condiciones, ya que generalmente el tomate es un producto que se consume en fresco y no tenemos la oportunidad ni de higienizarlo, ni de desinfectarlo, ni de controlar ninguna traza de producto para la protección de cultivos que tengamos todavía iba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cultivos porque van a llegar directamente a nuestras familias y así estamos exigiéndole a los productores primarios del campo que nos entreguen productos de excelente calidad. Y todo parte desde la misma semilla, partiendo por todo el paquete cultural que hay que aplicarle para sacar los mejores productos. Muy buenos días para todos. Estamos ubicados en el centro experimental La Tupia de Bayer S.A. El centro experimental se encuentra ubicado en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, corregimiento de La Tupia. Y este centro experimental lleva 40 años en funcionamiento. Eh, Bayer diseñó este centro experimental buscando tener eh, la posibilidad de desarrollar productos para la protección de cultivos en condiciones del trópico. Eh, el centro experimental cuenta eh, con una extensión de 26 hectáreas, 23 son aprovechables. Tenemos un área de reserva de bosque y tenemos todas las instalaciones que nos permiten hacer todo el desarrollo que queremos y las investigaciones que requerimos para poder validar los productos que desarrollamos, tales como fungicidas, insecticidas, herbicidas y productos para el tratamiento de la semilla. Estos productos siempre eh, los estamos desarrollando con eh, el objeto de ofrecer herramientas novedosas, innovadoras, pero también seguras para el medio ambiente. Para poder traer soluciones innovadoras al servicio de los agricultores colombianos, el centro experimental fue diseñado para poder evaluar esos productos en las condiciones del trópico, dado que para obtener un registro oficial por parte del Instituto Colombiano Agropecuario necesitamos validar las condiciones en el trópico. En el centro experimental hace, hacemos ese tipo de pruebas, perfectamente el desarrollo de un producto puede tardar 10 años, de esos 10 años, 7 los hacemos en el centro experimental y siempre la autoridad, en este caso el ICA, nos está acompañando en ese tema de desarrollo, evaluando las pruebas eh, con los productos para la obtención del registro oficial eh, y esa es la ventaja que tiene Colombia con otras estaciones en el mundo porque somos los primeros en utilizar los productos en las condiciones del trópico. Durante las diferentes fases de desarrollo que tenemos en el centro experimental, podemos evaluar varias moléculas para el control de plagas, para el control de enfermedades, para el manejo de las malezas y para el tratamiento de los problemas fitosanitarios en las semillas. Durante estas fases de desarrollo, podemos nosotros tener la facilidad de seleccionar el mejor producto para que cubra las necesidades que nuestros agricultores colombianos están requiriendo, obviamente cumpliendo con los requerimientos legales y las políticas ambientales que tiene eh, la autoridad eh, en Colombia. También dentro de las fases de investigación nosotros evaluamos el comportamiento de nuestros productos a, a la selectividad que tienen a la fauna benéfica. Es el caso aquí nosotros hacemos evaluación de nuestros diferentes insecticidas que tanto pueden llegar a afectar o impactar en los depredadores, en parasitoides como tricograma, en enemigos naturales como las crisopas. Eh, todo este tipo de amigos de la parte agrícola, del de control biológico, también nosotros los evaluamos porque, definitivamente, queremos traer productos que aporten en el control, pero que no afecten esta fauna benéfica que es la aliada de nosotros en la producción en el agro colombiano. En la Tupia hemos venido desarrollando en los últimos 40 años la eh, investigación y la innovación para soluciones eh, para el agro en este caso, productos de síntesis química, pero hace tres años. Eh, empezamos a trabajar con una línea de nosotros que es la parte de semillas para hortalizas, la marca Nunens, es la marca de Bayer. Y hace tres años comenzamos a evaluar diferentes materiales eh, en nuestro centro experimental. Precisamente el día de hoy eh, tenemos un día de campo con aproximadamente 200 agricultores de diferentes zonas del país, vienen desde la zona norte de Santander y hasta la zona sur de Nariño, nos están acompañando, todos ellos tomateros interesadísimos en conocer toda la oferta de materiales que nosotros estamos desarrollando. Más adelante en cada una de las estaciones, nuestros especialistas en las áreas les contarán cada uno el tema que está manejando. Yo solamente les comento que vamos a tener en las cuatro estaciones, vamos a estar hablando de los materiales nuevos, materiales híbridos que tienen mejor tolerancia, mejor resistencia a ciertos problemas. Tenemos variedades nuevas eh, para los diferentes mercados, llámese tomate milano, tomate chonto o tomate cherry. Tenemos unos nuevos materiales que son eh, resistentes a diferentes razas de fusarium, que sirven como porta injertos para poder desarrollar estos tomates que necesitamos nosotros eh, en la canasta familiar. Y por última estación ofrecemos y mostramos todo el portafolio que tiene la compañía para la, la protección de los problemas fitosanitarios en el cultivo del tomate. Eh, espero que puedan disfrutar la gira y la visita que hacen con nosotros al centro experimental y que nos sigan visitando más a menudo. Muy buenos días, es para nosotros un placer estar en este Día de Campo de Bayer, donde estamos presentando las innovaciones en tomate y les estamos enseñando cómo sembrar esos nuevos materiales que vienen al mercado, que traen tomates más nutritivos, con mejor sabor, más agradables para las amas de casa, para la industria, cómo sembrarlos y protegerlos bien de las múltiples plagas y enfermedades que nos atacan. Es por eso que yo estoy presentando el módulo de protección de cultivos donde cuando nosotros sembramos tomates con unas características y unos beneficios muy especiales, pues competimos con plagas y enfermedades, bacterias, hongos del suelo que no dejan que el tomate germine y exprese su máximo, su máximo potencial genético. Es por eso que aquí presentamos con productos nuevos de alta eficacia que tienen bajo ingrediente activo por hectárea, que son innovadores, que son favorables para el ambiente, podemos llevar ese tomate a su máximo rendimiento. ¿Con qué productos? Tenemos productos biológicos como Rhapsody, productos como Confidor y productos como Prevalor, que son, nueva, que son innovaciones que permiten que al ser tomados por las raíces, los insectos que transmiten virus, los hongos que los matan el tomate, no tengan tal efecto y sean tomates que llegan a nuestra mesa completamente sanos. Eh, somos una empresa que no solo trae productos, nosotros, el agricultor hoy en día tiene una responsabilidad muy grande que es producir mayores rendimientos en menos área y con unas características que exige el mercado de sostenibilidad. Nosotros como empresa le ayudamos a ese agricultor que no solo defendiendo de plagas, enfermedades y malezas cumpla estos requisitos, sino también ofreciéndole servicios, ¿qué servicios? Como el día de campo de hoy, donde los capacitamos y les enseñamos cómo hacer cada vez labores más eficaces, con menos consumo de agua. Con menos eh, ingredientes activos por hectárea, también servicios como eh, portafolio de biológicos, estamos introduciendo nuestros manejos de productos de síntesis química, incorporando productos de biológico que hacen eh, productos más sostenibles y la sostenibilidad no solo está referenciada en el tema ambiental, sino también en el tema ecológico, eh, económico, que nuestro agricultor sea rentable, pueda sostener la familia, pueda entregar al mercado el producto que el mercado necesita. Es por eso que los productos de Bayer cumplen todos estos requisitos ambientales, económicos, de sostenibilidad. No utilizamos productos de categoría toxicológica 1 siempre productos de baja ingrediente activo por hectárea. Que no afecte nuestro cultivo. Los productos que estamos mostrando en este módulo se permiten mezclar, aplicar si no tiene ningún efecto que nos vayan a, a dar fitotoxicidad al cultivo o al consumidor final. Siempre nos cuidamos, investigamos mucho para que al final sean productos más sanos, sosteniblemente en, en nuestras mesas y en nuestras casas. Las marcas que estamos presentando en este módulo han tenido un proceso de investigación y desarrollo de más de 10 años, pero dirán, ¿por qué tanto tiempo? Y una inversión bastante alta en dinero porque adicional a la eficacia y que sea para los usos que hacemos, que también respeten eh, todas las normas de salud, tanto para el medio ambiente como para las personas. Y adicionalmente una vez que tenemos estos productos y garantizamos que son sostenibles y que pueden interactuar con, con, no solo con el cultivo y las plagas para los que los usamos, sino también con los operarios, las amas de casa, los comerciantes, todo. También hacemos custodia del uso de los productos después de lanzarlos al mercado. Siempre nos preocupamos de dar capacitaciones, como en este mismo programa la ven, de uso seguro y eficaz, del desecho de los envases, de cómo protegernos cuando utilizamos. Siempre nos preocupamos porque todo esté en armonía con, con el ambiente. Con el usuario y que las eficacias y que el producto hacen lo que dicen en la etiqueta en los registros de ICA. Entonces, para Bayer es fundamental que los productos tengan alta eficacia y sean compatibles con el ambiente, con los usuarios y con todo. Y es nuestra responsabilidad y trabajamos muy duro para tener eso siempre y poderlo decir y cumplir. En este módulo también queremos enseñar a nuestros agricultores cómo utilizar los productos y nuestras marcas en forma racional. Leer la etiqueta es muy importante y hay unas indicaciones. Muchas veces nuestros agricultores no tienen un ingeniero agrónomo en el campo que les dice cuál es la recomendación de uso. Por eso es muy importante leer la etiqueta y ahí hay varias indicaciones. Una, para qué cultivo va. Dos, qué plaga controla. Tres, cuál es la dosis. Y cuatro, el periodo de carencia, que es lo que me dice si el cultivo, después de esta aplicación, cuándo puedo cosechar. El cultivo. Eso es lo que estamos enseñando también en este módulo, pues porque siempre nuestros agricultores no tienen la posibilidad de tener este tipo de capacitaciones ni tienen un asesor todos los días en el campo. Por eso estos espacios son tan importantes y Valle los promueve traer agricultores de todo el país para enseñar todos estos temas. No solo nos interesa vender una marca y que la apliquen, sino toda la custodia y todo el desarrollo del producto sea bien implementado para cuidarlos y que sea sostenible tanto el cultivo como el control de plagas y como la sostenibilidad en general de nuestros agricultores. Hoy en día tenemos términos como agricultura de precisión y nos suena términos bastante como si fueran de otro planeta, pero ¿qué es agricultura de precisión? Cada vez en el mundo tenemos menos área agrícola para alimentar muchas más personas. Entonces nosotros tenemos que ser más eficaces y, efic y eficientes con los recursos que tenemos. Es por eso que hoy estamos viendo nuevos materiales que dan de tomate, que nos dan más rendimiento por hectárea para alimentar a más personas, con unas mejores eh, características nutricionales. Y para eso, pues, tenemos que utilizar muy bien el control de plagas y enfermedades, porque ellas cada vez tenemos nuevas, cogen resistencias, son más difíciles de controlar. Eh, cada vez la innovación Química o de controles más difícil obtenerla, por eso tenemos que ser muy eficientes en todo el manejo del cultivo, desde la semilla que estamos mostrando con la protección de plagas, enfermedades, la fertilización y todas las labores post cosecha. Muchas de nuestras hortalizas se pierden en esas labores post cosecha, entonces es parte de lo que estamos enseñando también hoy, cómo estar en esa agricultura de precisión en un cultivo como el tomate. Tractores italianos SAME, distribuidos por Tractocentro Colombia. Los expertos en producción usamos velamil. A mi ganado siempre le aplico velamil. Yo recomiendo velamil. Yo uso velamil. Velamil. Use velamil. El reconstituyente de siempre. Inamec. Industria agrícola metalmecánica. Línea completa de implementos para su tractor. Líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec el socio productivo en sus labores del campo. Cuando hablamos de tomate hablamos de dos líneas grandes, la línea de mesa, la ensalada y la línea de guiso, la línea de los tomates chontos. Son dos productos distintos en los cuales tenemos ciertas exigencias, principalmente que sean productos homogéneos, que sean productos de muy buen color, que sean productos corocantes al momento del consumo, que sean productos limpios, que fuera eso, sus plantas madres tengan la capacidad de aguante por así decirlo, una resistencia a cierto tipo de enfermedades y de plagas, que tenga muy buena cantidad de producción, que tenga muy buena calidad, homogeneidad. ¿Para qué? Para que al señor productor tomatero le sea negocio. Con todas estas exigencias modernas del mercado, de la comunidad internacional, donde todos los días tenemos que tener unos productos para la protección de cultivos que sean más eficientes pero menos impactantes al medio ambiente y que no tengan efecto residual con el consumidor, nosotros tenemos que adaptarnos a todo. Para eso tenemos que invertir miles de millones de dólares para desarrollar una variedad, para desarrollar un tipo de producto que cumpla con todas las condiciones económicas, sociales, ambientales, sanitarias y legales para poder que llegue a su mesa. Muy buenos días, yo soy Walter Bernardi, geneticista a cargo de desarrollo de, no, de nuevas variedades de tomates en Bayer Sementes de Hortalizas. Eu estou sediado em Brasil. Nós temos um centro de investigações onde hacemos todo o melhoramento para condições tropicales da companhia. Nós fazemos os desenvolvimentos de, toda, de todas as novas variedades de tomate para o mercado brasileiro e colombiano. Hoje ah, estamos trabalhando muito fortemente para o desenvolvimento de nova novas variedades de tomate indeterminado para o mercado de Colômbia, onde nós outros queremos ter novas variedades que se traga mais segurança para os agricultores, como uma planta muito produtiva, que se tenha muitos frutos com uma boa qualidade de fruto, como uma boa coloração, um bom tamanho e que se possa atender também los consumidores finales, que se traga boas características de sabor e de uma pós-coleta para sua su vida de prateleira. Em nosso centro, centro de investigações, fazemos as seleções de los melhores padres para que possamos fazer as melhores combinações de los materiales si, e se começamos uma fase de teste todos os desenhos para ver se tem qualidade, se tem todo o que necessita para a Colômbia. Quando fazemos estes testes em nosso centro de pesquisa, invitamos várias pessoas para mirar os materiais e dizer se gostam, se é uma boa variedade para o país ou para a sua região. Após as primeiras avaliações, nós tomamos uma decisão, ok? este híbrido está bueno outros vamos continuar os testes. Depois de la fase de los testes nos começamos a ser pruebas em los agricultores donde serão capazes de mirar todas as características todo o desarrollo que nos hicimos para as condiciones condições si se o formato te atende se si os tamanhos estão buenos, se si la color, se a planta sejas uma planta sana que para as condições tropicais, é muito bueno bom que nós outros tenhamos uma planta que suporte as lluvias, os fungos, uma boa resistência a bactérias e vírus. Isto é es muito importante para que nós outros tenhamos uma boa variedade e uma variedade segura, que se traga segurança para o agricultor. E para chegarmos a tudo isto, nós outros tememos uma equipe, um equipe especializado que trabalham junto com nós outros em los centros de investigaciones. E este equipo está a cargo de fazer toda a parte de cruzas, porque quando nós planejamos as cruzas para ter uma boa variedade, nós outros sacamos um padre e um macho madre um padre um padre e uma madre para hacernos las combinaciones e quando hacemos las combinaciones este todo é feito em um invernadero especializado com as condições para que se tenha la boa produção de semillas para que nós possamos atender los requisitos de qualidade de semilla, de produção para que se levar la semilla para testes e todo isso é feito em condições controladas por equipe de companhia que se fazem todos os desenhos. A Bayer investe muito em nosso programa para que nós tenhamos um bom desenvolvimento de novas variedades para os trópicos, para as condições tropicais. Mas não é uma tarefa simples e fácil. Para o desenvolvimento de uma nova variedade, é como 8 a 10 anos de pesquisa e trabalho. E para se chegar a uma variedade, um híbrido com todo o potencial do mercado, nós fazemos como 1.000, 1.500 híbridos. Destes, de um, ou dois, ou nenhum, se chegará a fase comercial. Porque muitas cruzam, muitos híbridos e não se chegam todos às. A comercial. Por exemplo, este ano nós estamos probando como mil novos híbridos. E tomate é uma planta muito, uma planta que se necessita qualidade, necessita bom rendimento, necessita muitas características. E para isso, durante todo o processo de avaliações, nós evaluamos como 20 a 30 características. Para mirar se é ou não um bom híbrido. Dentre as características que nós evaluamos, por exemplo, nós miramos se a, a planta não tem um bom tamanho de fruto, não se serve para o mercado, porque se o fruto é pequeno, não terá uma vantagem, terá um problema quando se comercializa o fruto. Se o fruto não tem uma color que se agrade, produtor e o consumidor também lo híbrido não se serve Então muitas características que evaluamos durante todo o processo fazem que de los mil novos híbridos solamente 20, 30 30 se sigam e ano a ano, durante todas as provas este novos materiais se vão de 20 para 10 5 hasta chegamos 1 ou 2 quando nós outros temos um ou dois materiais que estão com boa adaptação, com boa qualidade de fruto, todos os requisitos, aí sim nós outros fazemos o teste final, que seria como uma prova em 50 100 produtores, com muitas plantas, e se comparamos com a competência, e se até o final se atendeu todos os requisitos, inclusive dela produção Ahí sí, nosotros tomamos la decisión de si sí, esta va a ser una variedad comercial que se agrega calidad de producción y una buena comercialización para los agricultores. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Los expertos en producción usamos Velamil. Aquí siempre usamos Velamil. Yo recomiendo Velamil. En mis vacas uso Velamil. Velamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Respalda y garantiza DERCO. Amigos productores, muy buenos días. Hoy nuestra empresa DERCO Colombia, quien respalda y garantiza, les está ofreciendo. Una gran opción para lo que es labores de cultivo y fertilización, que es nuestra línea de tractores A850 de 90 caballos de potencia. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza DERCO. Humita 15. Somos especialistas en el desbloqueo y mejora de la fertilidad de sus suelos de cultivo. Hacienda El Jordán. Brahman Gris y Rojo en Támara, Casanare. Semilla de sandía híbrida Canaguay. Distribuida por Semillas Arroyave. Existen muchas zonas en el país donde el cultivo del tomate es muy importante. Es decir, tenemos un producto que ayuda a la sostenibilidad económica de ciertas regiones. Por eso tenemos que estar al día. Tenemos que estar con lo último en genética, con lo último en desarrollo de variedades, con lo último en tecnología agrícola, pero también cumpliendo con todos los requisitos que el mercado nos exige. Ya no solamente es que sea un producto bonito, como lo era antes, sino que tenga otros componentes muy importantes. El tema ambiental, el tema social, el tema sanitario, el tema de trazabilidad, el tema químico, donde nosotros tengamos un producto que es un alimento que le estamos entregando a la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que nutrirlos. No podemos ponernos a arriesgar a los consumidores con productos que no cumplan con todas las exigencias que legalmente tienen que cumplir. Buenos días, eh, el tema que vamos a tratar es el tema de los portengertos. Eh, hoy en día en el cultivo del tomate los productores eh, han tenido y seguirán teniendo problemas de enfermedades, de plagas que limitan la producción y por ende re le, digamos, le restan su rentabilidad en el cultivo. Eh, Nunes en la parte de Bayer, eh, la innovación que tiene son los porta -injertos, porta injertos, que se utilizan para darle resistencia a problemas limitantes en el suelo, de fusarium, de bacterias como rastonia, de nematodos, de verticillium y tiene también el porta que le da vigor y productividad para temas limitantes de suelo como la salinidad, lo, en el tema de estrés hídrico. ...y todo lo que afecta en el tema de cambio climático... ...las dos alternativas que hoy les estamos brindando... ...a los productores de tomate en Colombia... ...se llama Empower... ...que es un, un porta injerto que le da resistencia... ...a Fusarium... ...a las tres razas de Fusarium, Rosario de la Corona... ...a nematodos del género Meloidogine... ...Verticillium... ...y le da vigor a la planta... ...y en el caso de Endurance... ...es la otra alternativa que tienen los productores... ...en las zonas donde son endémicas por rastonia... ...donde vienen cultivos generalmente de plátano... ...en la zona del eje cafetero... ...y básicamente este material... ...no deja que esta bacteria limite la producción... ...también tiene la resistencia a fusarium... ...a las terrazas de fusarium, fusarium de la corona... ...al tema de verticillium y nematos... ...entonces hoy Bayer le presenta... ...dos herramientas muy buenas para que el productor de tomate... ...siga adelante, siga produciendo... Y con la, el lema de que cada día tenemos que producir y ser más rentables en el cultivo del tomate. Bueno, el proceso para hacer la injertación se seleccionan dos variedades. En el caso de Bayer, se puede seleccionar eh, el empower, que sería la planta que va en la parte de abajo, que es el porte injerto. Y en la copa podría ir un tomate eh, redondo, larga vida, tipo Caroni. Esa labor generalmente en las plantuladoras. Lo hacen las mujeres porque son personas que tienen un poco más de paciencia y delicadeza para que efectivamente se haga el pegue o la unión tanto de la copa como la parte de abajo. Y eh, un proceso que puede durar alrededor de 45 días y se necesitan unas condiciones muy especiales en el invernadero para que esto se lleve a cabo y el, y el agricultor pueda tener su planta al término de 45 días. En, en el tema del, de realizar el injerto, eh, básicamente hay plantuladoras especializadas que ya han desarrollado y tienen la habilidad y la destreza para entregar un material de óptima calidad. Eh, recomendamos que esto no se haga eh, de forma artesanal, porque las pérdidas o la parte sanitaria como tal se puede infectar y no vamos a tener el resultado que, eh, que tendría los beneficios tanto del porte injerto como de la copa. Entonces. Eh, preferiblemente recurrir a estos sitios donde tienen el registro del ICA, el aval de, digamos, del gobierno y que sean eh, personas ya muy profesionales en el tema. Eh, cuando ustedes eh, van a decidir optar por eh, el tema de la injertación, eh, los invitamos a que acudan al representante o al técnico profesional de Bayer que está en su zona. En todo Colombia, Bayer tiene muchos profesionales. Para que ellos lo orienten, porque primero se debe determinar cuál es el problema o cuál es la limitante que usted tiene para verdaderamente ofrecerle la alternativa que esté solucionando su problema. Eh, con todas las personas al teléfono del 018000 de Valle se puede comunicar, inmediatamente allá lo contactan con la persona del eje cafetero, del Cauca, de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, los Santanderes. Y él los puede asesorar en el tema de por qué y cómo hacer el, el trabajo de la injertación. El tema de la injertación no es una tecnología nueva, eh, esta se lleva realizando aproximadamente unos 30 años. Países de, de avanzada como España, que pueden llegar al, alrededor de tener 70, 80 kilos por planta, el 100% de su producción allá es con el tema de injertos. En el caso de Sudamérica, eh, Chile va de avanzada, Brasil. Cada año en Brasil se va duplicando el área con el tema de los injertos. Y en Colombia eh, llevamos alrededor de unos cuatro años donde los productores han venido conociendo esta tecnología y la están adoptando y están con muy buenos resultados. Eh, los invitamos para que ustedes eh, contacten los, al grupo profesional de Bayer para que los asesoren. Esto es muy accesible a ustedes, eh, tiene un costo como todas las inversiones. Pero créanme que es una opción y una alternativa interesante para que no sigan teniendo pérdidas. Y las puertas de Valle, las puertas de Núñez, están abiertas para que ustedes nos acompañen y salgamos adelante con todos sus proyectos agrícolas y seamos re, muy rentables. Bueno amigos, tal evidente y si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a nuestros medios virtuales www.elmundelcampo.tv. Ingrese a Facebook, Twitter, Instagram. También búsquenos en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse el mundo del campo. Los contenidos del mundo del campo a cualquier hora del día de la noche, en cualquier parte de este planeta. Tractor Dois Far, Agrolux de 50 y 70 HP. Distribuido por Tracto Centro Colombia SAS. Semilla de sandía híbrida, esmeralda distribuida por Semillas Arroyave. Acuapozos, perforación de pozos profundos de agua a su alcance. Toro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. En Betiagro Distribuciones SAS tenemos las semillas importadas de Tropical Seeds para que sus ganados ganen peso, ganen presentación y su bolsillo tenga las mejores ganancias. Los invitamos a visitarnos en la Avenida Quebrada Seca, 1858 de Bucaramanga. Distribuye para Bucaramanga y el Santander, Betiagro. Los residuos forestales de jardín y agropecuarios son una gran alternativa. No los queme, no los bote, no contamine con ellos. Con la chipeadora Hecho Bircat, convierta estos residuos en una fuente importante de biomasa. Chipeadora Hecho Bircat, para pequeñas. Medianas y grandes necesidades. Distribuye para Colombia Viver S.A. Muy buenos días. Hoy estamos en el Centro Experimental de la Tupia de Bayer, eh, donde venimos haciendo evaluaciones de varios tomates para brindarle solución a los agricultores en los diferentes segmentos de mercado que hay en el país. Eh, podemos ver: aquí tenemos tomates tipo redondos, tipo largavidas o tipo Milanos, que llama el agricultor, y tenemos una variedad que hoy en día Bayer ha venido desarrollando para ofrecerle al agricultor eh, una mejor producción por tener un mejor tamaño de fruta. Eh, también otra característica de este tomate es eh, una alta firmeza que le permite al agricultor y al consumidor aguantarlo más eh, tiempo después de cosechado, eh, precisamente para llevarlo a los diferentes mercados y en el caso del consumidor para eh, que le dure más después de que lo tenga en, en su casa. Otra característica de este tomate es una maduración homogénea, eh, y a pesar de que tiene una maduración homogénea, no pierda su firmeza o su consistencia. Eh, adicionalmente, estos tomates vienen con resistencias a algunas enfermedades y algunos problemas de tipo sanitario que se vienen presentando en el país. Como son los virus eh, que atacan la parte foliar de las plantas o problemas de suelo como nematodos y algunas enfermedades como fusarium. Eh, este material que ha venido desarrollando Bayer, eh, que se llama Caroni, eh, tiene resistencias a virus, tiene resistencias a nemato y tiene resistencias a fusarium. Esta, estas características de resistencia que desarrollan en los materiales, hacen que estos materiales tengan menor carga de aplicaciones por parte de los agricultores, ofreciéndoles ventajas como menor costos de producción, sí, y adicionalmente aprovechar áreas de producción que se han venido contaminando o que han venido aumentando los niveles de estas enfermedades. Este mercado, este mercado va dirigido eh, generalmente para el consumo en fresco. Eh, este tipo de tomates se consume en ensaladas, eh, algunos segmentos del mercado lo pide para eh, hacer hamburguesas, cierto, eh, pero básicamente es para consumo, consumo en fresco. Características que busca el consumidor eh, con este tipo de tomates son firmeza, eh, sabor y que tenga una maduración llamativa o tenga una maduración atractiva. Y esas características se las ofrece Bayer a través de Caroni a la, al consumidor. Uno de los segmentos más importantes en el mercado de tomate en Colombia es el segmento del, del tomate tipo chonto o tomate de guiso. Es un mercado que eh, se ha mantenido en, en Colombia eh, y que cada vez requiere un poco más de eh, materiales con buena producción y con buena calidad. Adicionalmente a la producción y a la calidad, para el agricultor es muy importante tener materiales que tengan una muy buena distribución de, de carga, que tengan un buen tamaño y que tengan un buen formato. Adicionalmente, que en el momento en que el tomate madure, sea un tomate que tenga una maduración muy homogénea y que el, to, que el color del tomate eh, llame al consumidor a que lo consuma. Eh, para el consumidor esas son las características más importantes. Sin embargo, para el agricultor, cada vez en su proceso productivo vienen eh, afectando la producción algunos problemas como virus como plagas y como enfermedades para Bayer es muy importante trabajar en materiales con alta resistencia a virus que es una de las principales limitantes en el país para el agricultor y adicionalmente a problemas de suelo eh, algo que Bayer trabaja para ofrecer solución al agricultor es problemas de suelo como nematodos como Fusarium y como Verticillium. Adicionalmente, eh, siempre buscamos que las plantas que seleccionamos para el mercado de Colombia cumplan con tres requisitos: uno, el formato; dos, tamaño ligado a producción, sí; y tres, un equilibrio, un balance entre la parte productiva y entre la parte eh, vegetativa o la parte de hoja. Eh, esperamos que con todos los trabajos que está haciendo Bayer en el Centro Experimental La Tupia, logremos encontrar los materiales eh, que el mercado de Colombia y que los agricultores de Colombia eh, necesiten. Asista a Exposebú Caucasia, abril 27 al 29 de 2018. Los esperamos. Seca más, más confianza para su próxima lactancia, un producto Colbet. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E. El dueño del campo. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo, Vigorizamos su cultivo. Contáctenos www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Participe en el Noveno Congreso Nacional Hortifrutícola. Los residuos forestales, de jardín y agropecuarios son una gran alternativa. No los queme, no los bote, no contamine con ellos. Con la chipeadora Echo Cat, convierta estos residuos en una fuente importante de biomasa. Chipeadora Echo Cat, para pequeñas, medianas y grandes necesidades, distribuye para Colombia Biber SA. Colombia es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por consumir poca cantidad. Y calidad de buenos productos hortícolas. Nosotros, como compañía en Bayer, desde hace varios años venimos desarrollando, haciendo inversiones importantes para tratar de ofrecerle al consumidor final productos de excelente calidad. Pero aparte de la calidad, que es realmente lo que nuestro consumidor final le gusta en el plato, lo que buscamos también es que haya un equilibrio entre quien la produce y quien lo consume. Como compañía, como Bayer, hemos detectado algunas áreas de mejoramiento en las cuales podemos nosotros garantizar que ese producto que normalmente eh, cultiva el agricultor pueda pasar a la mesa de una manera segura, que sea confiable y por lo tanto que el consumidor final deguste de las características organolépticas que tiene para que sea eh, aprovechable por él de, en una mejor manera y pueda incrementarse su consumo. Nosotros en Bayer desde hace varios años hemos intensificado todo el programa de investigación y desarrollo en tomate tratando de seleccionar los mejores híbridos que tengan características agronómicas interesantes para el productor pero también que tengan unas características organolépticas adecuadas para el consumidor. En ese orden de idea eh, tenemos acá en el Centro Experimental La Tupia en el Valle del Cauca un programa de eh, mejoramiento en el cual tratamos de seleccionar los mejores híbridos que se comporten de acuerdo a las características que exige el mercado colombiano. Y estamos trabajando muy de la mano con productores, con eh, genetistas, con desarrollistas para tratar de lograr un buen equilibrio entre lo que el mercado busca y lo que el consumidor está deseando obtener. Eh, Claramente, el mercado de tomate, eh, no solamente en Colombia, sino a nivel global, viene experimentando cambios importantes. Cambios que están asociados eh, al tema de cómo producirlo, de la, de, de, de la forma de producirlo, de la, de la tecnología que se incorpora en él. Y nosotros, como compañía, lo que hacemos es empezar a detectar esas necesidades que va teniendo el mercado, esas necesidades que va teniendo el productor, para tratar de buscar eh, programas que busquen, digamos, eh, la entrega de un producto final de mejor calidad. Para hacer esto, lo que hacemos como compañía que produce semillas eh, híbridas, semillas que tienen, digamos, unas características genéticas importantes, es hacer un programa de desarrollo con germoplasma de diferentes partes del mundo y empezamos a desarrollarlo en, eh, a nivel local, tratando de encontrar las características que el mercado busca. Todos sabemos que producir eh, tomate, en Colombia es difícil por las condiciones en las cuales se desarrolla el cultivo. Condiciones que realmente son a campo abierto, donde la planta está expuesta a, planta, a plagas y enfermedades que requieren digamos, de un manejo fitosanitario más fuerte. Y también el consumidor está esperando que ese, ese fruto de tomate que parte en, en, en la mesa sea un fruto que tenga unas características deseables en cuanto a no tener gran cantidad o que no tenga cantidad de... que no tengan... Eh, residuos. Eh, lo que buscamos es tratar de entregarle al agricultor un paquete tecnológico, de capacitarlo, de eh, poder darle co constantemente herramientas que le permitan a él ser mucho más viable, pero también que garantice una, una inocuidad en el producto que él comercializa en el mercado. Entonces, eh, eh, bajo esos aspectos, hoy en día como compañía somos una de las compañías que más desarrolla semillas híbridas en Colombia y a nivel global. Y en tomate hemos eh, desde hace varios años en, enfocado mucho más nuestra inversión, tratando de buscar paquetes tecnológicos que se ajusten más a la realidad, no solamente de Colombia, sino de los mercados donde hoy en día el tomate es una de las hortalizas más importantes. En semillas, claramente, como compañía... Tenemos unos paquetes tecnológicos que hacen que el productor cuando compra una semilla nuestra, le estamos garantizando no solamente un paquete tecnológico, sino que también le estamos entregando eh, un paquete tecnológico que no es únicamente semillas, sino que es todo un programa de manejo para que él pueda maximizar mucho más su inversión y al final la rentabilidad sea mucho más alta y él pueda ser viable, digamos, eh, durante mucho más tiempo en, en el cultivo. Claramente el, el programa, un, pro, un programa de siembra de tomate arranca con una buena selección de una buena semilla y para eso es muy importante que el productor tenga claramente determinado cuál es su proveedor de semilla, con cuál compañía le garantiza a él que la inversión que quiere hacer en, en, el, en el negocio sea la adecuada. Nosotros como compañía seleccionamos los mejores híbridos, tenemos unos paquetes tecnológicos donde garantizamos que la calidad de la semilla es la que recibe a través de, 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 nuestros, de nuestros productos y por lo tanto, digamos, hacemos acompañamiento a cómo es el desempeño de la variedad en el cultivo del agricultor, brindamos asesoría, buscando que, que, que sea una fuente confiable para garantizar la rentabilidad que él busca en, en este cultivo. Como compañía, eh, nosotros queremos ser una compañía best in class, una compañía que sobresalga en todo el tema de lo que es eh, días de campo, extensión, relacionamiento con productores, tratando de capturar ahí una fuente de información importante de las necesidades, de las tendencias del mercado, para nosotros llevarlas a nuestra eh, fuente eh, primaria de desarrollo, de investigación y desarrollo, con nuestros genetistas y poder compartir, digamos, esos criterios que tiene hoy el productor de sus necesidades y poder empezar a trabajar para ofrecer las soluciones requeridas. Nosotros queremos invitar a todos los productores de tomate en Colombia, a los que están viendo este programa, a que cuando encuentren una variedad de Bayer sientan completa confianza de que lo que le estamos entregando es una semilla de calidad, una semilla que ha sido trabajada durante muchos años por especialistas que cada día buscan eh, el mejoramiento del... Eh, cultivo que buscamos claramente que el productor sea rentable y que también buscamos que toda la cadena que interviene en la producción, en, el, en la comercialización y en el consumo sientan claramente una satisfacción de todos los productos que le entregamos al agricultor. Humita 15, amplia gama de productos líquidos para la agricultura convencional y ecológica. Convit, el reconstituyente. Con Convit, sus animales ganan más un producto Colbet. Semilla de sandía híbrida Factor, distribuida por Semillas Arroyave. Tractocentro Colombia SAS, distribuidor exclusivo de tractores Deutz y Same para Colombia, Venezuela y Ecuador. Tractocentro Colombia SAS, más de 70 años trabajando en el campo. Bueno, amigos, Televidente, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4 y cuarto de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele, acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.